Pues, solo que la irracionalidad, ¿no?, nos llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre. O a muchos tigres. ¿Eh? No. No, 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 no. Es que el pueblo es mucha pieza. El pueblo es mucha pieza. Y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es que ellos pueden estar tramando cosas, porque los corruptos a veces no piensan, traman. Sin embargo, nuestro pueblo está muy, 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 muy politizado. Se va a quedar proceso para el lunes. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal que te comparte noticias e información a la brevedad. Te has de preguntar, ¿por qué estoy mirando que en la imagen nos dice que los adultos mayores recibirán 18 mil pesos? ¿Y quiénes? Voy a compartirte esto a detalle. Te invito a que te quedes hasta el final de esta información para que puedas lograr comprender de qué trata esta información, porque en ocasiones hay quienes se malinforman o hay quienes realizan comentarios de que esto es falso. Por ello es que se les pide a todos ustedes que vean la información de principio a fin. Lo voy a explicar de una manera muy concreta, ¿sí? Así que amigos de la pensión bienestar, amigas también, adultos mayores de la pensión 65 y más ya incorporados, recibirán 18 mil pesos más en los próximos pagos. Así que presten mucha atención porque hablaremos sobre la reactivación o cuando vuelvan los pagos. Los pagos de la pensión bienestar para los adultos mayores se reactivarán al finalizar las elecciones. Y estas serían las fechas para cobrar los 18 mil pesos restantes. Así que presta mucha atención, porque los beneficiarios de esta pensión recibirán 18 mil pesos en los próximos pagos programados para cada bimestre a través de los depósitos de la tarjeta del Banco del Bienestar. De momento, el pago de la pensión se encuentra suspendida por las campañas electorales. Sin embargo, serán reactivadas una vez que finalicen las elecciones del 2 de junio. ¿Sí? ¿Cuándo pagan la pensión del bienestar? Los adultos mayores recibirán un total de 18 mil pesos divididos en tres depósitos que se realizarán en los bimestres restantes del 2024. Pese a que hasta el momento la Secretaría del Bienestar todavía no ha publicado la fecha oficial de los pagos. El calendario bimestral indica que el próximo depósito de la pensión bienestar sería en julio. Sería en julio, adultos mayores, mas no estoy dando a conocer, ni estoy estipulando una fecha, ni estoy mostrando un calendario falso. Eso sí lo quiero reiterar aquí para que no haya malos entendidos o que vaya a generar rumores falsos ante ustedes. Ahora, ¿cómo quedarían las siguientes fechas o meses de pago para los adultos mayores que aún restan en este año 2024? El siguiente pago sería en el mes de julio por la cantidad de 6 mil pesos para adultos mayores de la pensión 65 y más, 3,100 para adultos mayores personas con discapacidad y 1,600 pesos para el apoyo a madres trabajadoras. El siguiente pago sería de la misma forma, pero en el mes de septiembre. Luego sería hasta el mes de noviembre. De esta manera, si ustedes multiplican 6 mil por 3, nos da una cantidad de 18 mil pesos. ¿De acuerdo? Así que ojo con eso. La entrega de los apoyos sociales será de acuerdo al calendario de pagos por apellido paterno de cada beneficiario, que será publicado por la Secretaría del Bienestar en julio.
o quizás lo den en junio, no estoy seguro. Pero si el 2 de junio completamente terminan ya todo lo que es la veda electoral, posiblemente puedan agilizar a lo mejor incorporaciones, entregas de tarjetas, etcétera. Pero eso ya lo estaríamos viendo en los siguientes videos. Por lo pronto no quiero generar malos entendidos ante ustedes. Es muy importante que ustedes cuiden muy bien su tarjetita del Banco del Bienestar. Eviten compartir su NIP. Si lo pueden cambiar, mucho mejor. Recuerden que la única persona de confianza es el auxiliar del bienestar. No anden prestando su tarjeta a otras personas. El auxiliar del bienestar tiene los mismos derechos que ustedes. Pero ojo también, siempre hay que estar revisando o pedir un estado de cuenta para que ustedes puedan ver en qué momento realizaron un retiro, cuándo consultaron el saldo, a qué hora lo retiraron, en qué momento recibió un depósito, etc. Así que los veo en el siguiente video. No olviden suscribirse a este canal y recuerden que aquí se les compartió la información de una manera muy claridosa. Gracias por su atención y déjenme sus comentarios.